Va. Listo, chicos, continuamos, continuamos. Ya hicimos el número 11. ¿Ya? Hicimos el número 11. Ya eres un especialista con la diferencia de cuadrado. ¿No? Ya eres un especialista. Ahora, ¿qué hacemos? Siguiente propiedad, producto notable que tenemos que colocar para poder resolver el siguiente ejercicio. ¿Está bien? ¿Cuál es? Mira, para que puedas resolver, ya no una suma al cuadrado, sino qué pasa si te dan una suma al cubo. Al cubo, sí. X más Y al cubo. ¿Ah? Si te dan una suma al cubo, eso se va a descomponer así, ¿no? El primero al cubo más tres veces el primero al cuadrado con el segundo más tres veces el primero con el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. ¿Ves? O sea, a lo que quiero llegar, mira, 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 si tú ves un número grandazo, una expresión grandaza, así, mira, a ver, uno, dos, tres, cuatro elementos, y ves ahí, mira, al cubo, ¿en quién debes de pensar? Si está elevado al cubo, tú debes de pensar en la raíz cúbica. ¿Por qué, profe? Cuando estaba elevado al cuadrado, ¿en quién pensabas? Raíz cuadrada. Pero ahora, como ya es más grande y está elevado al cubo, tú vas a sacar ya no la raíz cuadrada, sino que ahora vas a sacar la raíz cúbica. Raíz cúbica por acá y también al final la raíz cúbica. Y haces lo mismo que hicimos en el inicio. Lo mismo, porque al sacar su raíz cúbica de estos elementos, se copiaba acá. ¿Está bien? Y si todo era positivo, acá era más. Pero si era menos, era alternado, o mirabas un signo menos por ahí, si mirabas por ahí a un signo negativo, entonces se convertía ya en menos. ¿Ya? Se convertía en menos. Entonces sería así. Profe, como todo es positivo, acá voy a colocar la unión con positivo. Pero si yo veo, profe, por ahí, menos, sí, más, eso yo sí. Menos, o sea, tú ves un menos, tu respuesta te va a salir con menos. ¿Y cómo, cómo? Resolvemos. Vamos a resolver. Número, libro, número 4. Mira, el número 4 dice así, ¿no? Factoriza p de x que es igual a x al cubo más, a ver, vamos a colocar acá, ¿qué colocamos? ¿Qué colocamos? 48 x al cuadrado, ¿ya? 48. A ver, a ver, a ver. Ya. A ver, ahora sí, ya lo corregía. Sería así, ya. X al cubo más 12x al cuadrado más 48x más 64. Listo. Factoriza toda esa cosa, dijo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para factorizar? Mira, tú ves al toque, ves un cubo, ¿sí o no? ¿En quién piensas? Raíz cúbica. Profe,
acá saco raíz única, al último también, al solitario, le saco raíz única. Ya, listo. Toda esta cosa se va a convertir en quién, profe. Se va a convertir como a cerrar. Yo sé, raíz cúbica de x al cubo. ¿Qué colocaría acá? X, raíz cúbica de x al cubo. X al cubo. No es x al cubo. Raíz cúbica de x al cubo. 1, ax al 1. Se va, se queda. X al 1. X nomás. ¿Está bien? Profe, esto me va a salir X. Ya, yo te va a decir raíz cúbica de 64. ¿Cuánto es la raíz cúbica de 64? Raíz cúbica de 64. No busques. Tienes que multiplicar tres veces el mismo número. A ver, mentalmente, a ver, 1 por 1 por 1, 1, 2 por 2 por 2, 8, 3 por 3 por 3, 27. Profesor, recita de 4 es 4. 8, 4. 4. 4 por 4 por 4. 64. 4 por 4 por 4 es el 64. O sea, raíz cúbica de 64 es 4. Profe, esto me sale 4. Luego de sacar la raíz cúbica y colocarlo acá, profe, al cubo, ya, tu casita y lo elevo al cubo. Profe, ¿qué signo va acá? Acá dice más. Porque todo era más, más, más. Acá, profe, más, más, más. Como todo dice más, su signo será más. Y acabó. Nada más. Toda esta cosa se convirtió así. Nada más. ¿Está bien? Sacando raíz cúbica, no te confundas con eso, por favor. Listo, ¿qué te pide en este ejercicio? Factoriza, ya pues, ya está factorizada. ¿Está bien? Ya. Listo. Entonces, así nomás, sí. Profe, ¿pero qué hubiese pasado si por acá hubiese visto un menos, más, menos? Acá ya no sería más. ¿Qué sería? Menos. El número 5 de tu libro, número 5 de tu libro, ahí mira, vea. ¿Te das cuenta en el número 5 de tu libro? ¿Cuánto sale ahí? A ver, hágalo al toque, el número 5 de tu libro. ¿Cuánto te saldría el 5 de tu libro? Tu respuesta. A ver, intenta el número 5 de tu libro. Hazlo, por favor. 5 de tu libro. ¿Cuánto sale? X más 4. ¿Cuánto le sale? X más 4. X más 4. ¿El 5 de tu libro? X más 3. Ya, excelente. Pero está media, ¿no? El 5 de tu libro. Sale X acá, sale 3 acá, y su exponente 3. Pero el signo no va a ir más, ¿ah? Ah, ya, por eso dice que era la tarea. Estamos en el 5 del libro, página 61. Oh. ¿Acá qué signo va en el 5? No va más. ¿Sabes por qué no va más? Porque en tu libro está ahí el negativo, mira, x al cubo menos 9x menos 9x al cuadrado y otra vez por ahí menos. Entonces, cuando ya aparece ese menos, te va a salir tu respuesta del 5 a ti, ¿no? X menos 3, no te olvides siempre de llegar al 1. ¿Está bien?
¿Yo sé? Avísame, ¿no, profe? ¿Sí? Eso sería el número 5 del libro. Número 5 del libro. ¿Ya? Mucho cuidado con este menos, por favor. Cuando aparece menos, colocas el menos. Ya no colocarías el menos. Bueno, creo que ya quedó claro también esta parte de los cubos. Y para cerrar ya nuestro tema del día de hoy, esto sí es bravazo. Lo cierro. No te quiero complicar, pero es necesario. ¿Ya? Te van a dar así. Suma de cubos. ¿Cómo es la suma de cubos o diferencia de cubos? No te quiero complicar, pero lo tienes que saber. Profe, ¿por qué lo tengo que saber? Lo tienes que saber para que te entiendan. Por ejemplo, tu amigo, de repente es un primo, tío, que está en la academia, en Taco Liguero, en Maruni, en Prince, o está estudiando, ¿no? Preparándote ya para postular a la universidad. Si tú veas una propiedad así, lo haces, ¿no? Para que te decís, para que lo hagas. Tú estás en la capacidad de resolver así el problema ya, con lo que te está montando. Te vas a poder defender y no vas a poder ser menos que nadie. Te vas a poder defender. ¿Cómo es eso, profe, de la suma de cubos? Ya, mira. Si tú tienes x al cubo más y al cubo, o sea, profe, hay una suma, lo tengo que poner en multiplicación, sí. Lo colocas en multiplicación. Uno chiquito y uno grandazo. Así es la ley. Esa es la suma de dos cubos. Profe, también he visto la resta, ¿ya? La resta, lo mismo. X al cubo menos Y al cubo. La resta de los cubos. Igual, esta resta se va a convertir en un chiquito multiplicado con uno grande. Así se convierte. ¿Está bien? ¿Pero qué vas a colocar, profe? ¿Qué vas a colocar ahí? ¿Qué vas a colocar ahí? Mira, ¿sabes lo que vas a colocar? Mira lo que vas a colocar, ¿ah? ¿Eh? Plagias todo lo que está en el suelo. Lo que está sin el aire, profe, el suelo elimina, ¿no? Sí. Todo lo que está en el suelo es X más Y, ¿no? Ya, esto colocas acá, y el chiquito. Primero coloca en el chiquito todo lo que esté en el suelo. Luego, lo que vas a hacer es, mira, profe, construimos el grandazo con esto, mira. Profe, el número de X más Y acá, este X lo elevo al cuadrado. Luego lo fusiono, Luego al otro lo elevo al cuadrado. Si dice más, todo dice más. ¿Así es, profe? No. No vayas a caer, por favor, con esto, ¿ah? No vayas a caer con esto. Profe, pero así es, pues. No. Si acá dice más, tienes que intercalar más, menos, más. ¿Ya? O sea, tú ves un chiquito y un grande, lo puedes convertir así. O también al revés. ¿Qué? Espérate un momento. Vamos a repetir con la propiedad que viene, que es lo mismo. Mira, acá. No, pero lo mismo. Ya, lo hacemos. Lo mismo. ¿Qué hemos quedado? Agarra lo que está en el suelo. Ahí está. Ese es lo que está en el suelo. ¿Qué coloco en el grandazo, profe? Ya, lo que vas a colocar vas a construir con esto. El primero al cuadrado. Lo juntas los dos.
El segundo al cuadrado. Ya está. Ahora, los signos, profe, ¿cómo va a ser? Los signos, en este caso, cuando acá es menos, vas a colocar acá más, más. Cuando es más, va menos, va más. Esto es la propiedad. Esta es la propiedad, chicos, por favor. Entonces, vamos a resolver un problema aplicando esto ya para que entiendas bien, porque yo sé que te estás un poco ahí perdido, yo ya sé ya, o perdida. El número 3 dice así. Factoriza. ¿Qué vas a factorizar en el número 3? X al cubo menos 27. Factoriza eso. Ya, al toque, ¿eh? Mira. ¿Qué hemos quedado? Profe, tengo una resta y cubo. Raíz cúbica, profe, de frente. Raíz cúbica, raíz cúbica. Pero como es una resta de dos componentes, vas a colocar a un chiquito y a un gran paso. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? Ya, a ver. Raíz cúbica de x al cubo, x. Raíz cúbica de 27, 3. Ya se ha encontrado esto, el chiquito. ¿Qué signo es? Menos. Acá va menos. Ya está ya. Ahora, el grandazo, profe, ¿cómo lo consigo? ¿Cómo consigues el grandazo? Fácil. Esto lo elevas al cuadrado. Esto lo juntas. Este ojo lo copias al cuadrado. Haces una boquita, lo juntas. Luego, el otro ojo, que es el 3, lo elevas al cuadrado. Profe, y su signo, acá, plateras, mira, menos, más, más. Ah, profe, acá dice menos, acá va más, acá va. Y ya acabas de factorizar todo esto. Profe, pero 3 al cuadrado, mejor ya lo pongo de 30 para no hacer otro procedimiento más. Lo coloco 9, porque yo sé que 3 al cuadrado es 9. Y eso es la factorización de ese problema, del número 3. Ya, del número 3. ¿3 al cuadrado? Sí, dime. Había puesto 3 al cuadrado porque lo cambió a 9. ¿Cómo dijo? Usted había puesto 3 al cuadrado, pero lo cambió a 9. Sí, yo había puesto 3 al cuadrado. Pero 3 al cuadrado es lo mismo a decir 3 por 3, 9. Para ya no escribir abajo otro procedimiento más, lo hice ya de frente. ¿Está bien? Sí, profesor. Ya. Hacemos para que quede bien, bien, bien esto, que es parecido el número 6. El número 6 también es parecido, mira. El número 6, profe, a ver. El número 6, chicos, por si acaso, para subirte la morada, no sé lo que te digo, pero este tema es bien tedioso, ¿eh? Porque los chicos que han terminado el colegio de secundaria, chicos que están en la academia, se complican hasta hoy en día con este tema. Tienen miedo a este tema, por si acaso. El número 6 dice, factoriza 3, que es igual a x al cubo más, a ver, ¿qué colocamos acá? Más 8, voy a hacer. Más 8 voy a colocar acá, ¿verdad? Listo. Ya. Para que sea más fácil. Profe, hacemos lo mismo, mira, lo mismo. Profe, tengo una suma y acá hay un cubo, ya, raíz cúbica. Acá también, profe, raíz cúbica. Y comenzamos, profe, como es una suma de cubos, va a haber un chiquito y va a haber un grandazo. ¿Ya?
Ya. Ahora sí. Ahora sí, mira. Raíz cúbica de x al cubo, ¿cuánto es crucero? ¿Cuánto es esto? ¿Qué coloco? Este crucero, ¿qué coloco acá? Raíz cúbica de x al cubo, ¿qué coloco? X. X, X, claro. Se van y me queda X. Raíz cúbica de 8. 2. 2. Excelente, 2. Profe, acá dice más. Entonces acá va a ir más. Ya, ahora, profe, yo tengo el chiquito, ahora voy a colocar al grandazo. ¿Cómo consigues al grandazo? Ya, toma la tía, profe, mira, a ver. Este ojito lo copio y lo elevo al cuadrado. Luego de este ojito, hago una boquita. O sea, lo junto, los dos. X con 2, te va a salir 2X. Lo junto con la boca. Y al último coloco al otro ojito. Este ojito al cuadrado. Esto lo voy a hacer al cuadrado. ¿Está bien? Listo. Nada más. Primero el primer ojo, luego la boca, luego el otro ojo al cuadrado. Y los signos, profe, va a ser tu plancha, acá dice más. Más, ¿qué viene? Menos, más. Ah, entonces, acá sería más, menos. Y para que no tengas problemas como Yanelín, profe, nunca ha cambiado, no, usted no vale, ya, voy a hacerlo acá. Procedimiento. Profesor, no. Para que de repente te, no te compliques, ¿no? Entendí. Dos al cuadrado. ¡Wow! Ya está. Y esto sería factorización de ese ejercicio. Nada más. ¿Cuántos factores fuimos ahí? Acá lleva X y acá todo esto lleva X. Hay dos factores primos. Listo, chicos. Listo, listo, listo. Es un temón. Este ejercicio es un temón. El tema es bien bravo. Pero confío en ustedes. Confío en ustedes bastante.